Bueno, pues a mi amigo Toño me trajo una seda de las famosas aquellas de Terry de los años 70, 60, 70. Es una seda, un amarillo viejo, un oro viejo. Tiene dificultad al hacerla porque hay que quitar la cadeneta que trae, pero merece la pena porque es una mosca de lo que no hay. Y sobre todo para pescar a mosca ahogada es impresionante. Así que a ver si os gusta el montaje y empezáis a buscar botellas de Terry. Disfrutad. Bueno, pues esta es la seda que me trajo mi amigo Toño. Y esta seda es con la que yo montaba el oro viejo. ¿Veis? Esta es la seda del Terry, de aquellas botellas famosas de Terry. Son sedas muy antiguas. Y vamos a hacerla con esa seda antigua. Se va quitando y se va deshojando. No queda tan fino como el otro, como si la hago con la seda. Pero bueno, es una mosca que pesca muy bien, sobre todo en julio, junio, julio. Es una de las mejores moscas para por las tardes. Lleva un flor de escoba encendido, muy encendido. Una brinca amarillo huevo y un anzuelo del número 13 de paleta. Vamos a comenzar a hacerla. Esta tenía que haberla hecho una que yo sé, pero se negó. Dijo que no, que la hiciera yo. Que esta seda le fastidiaba mucho hacerla. Bueno, pues la hago yo. Como veis, es una seda doble, he puesto, porque sale muy corta. Entonces tengo que ir con mucho cuidado haciendo los pasos, ya que me va a engordar muchísimo la cabeza. Voy a cortar el sobrante. Ponemos la brinca. Lo bajamos abajo para ponerle tres fibras de flor de escoba. Estamos. Y vamos a empezar a hacer el cuerpo cónico. No salga. No tiene que salirnos. El sedal. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es eso, que nos va a engordar mucho. Entonces, simplemente anudamos. ¿Veis? No queda tan cónica, no queda tan como con la otra seda. Lo que pasa que es una mosca que merece la pena. Si podéis haceros con la seda esta del Terry, pues es, ya veréis qué mosca pescadora. Anillamos. Y vamos a ponerle la pluma. Los días, sobre todo, de tormenta por las tardes o los días que llueve un poquitín, es una mosca bestial. Bestial, ¿eh? Yo siempre la pescaba, cuando pescaba en mis cuerdas de verano, nunca faltaba esta mosca arriba de bailarín. Nunca. ¿Veis el contraste que hace con el flor de escoba encendido? Cortamos. Tijeras de Chema, de JJ Fishing. Van de cine. Lo damos por detrás. Nos queda así lista. Doble nudo. Y tenemos la mosca terminada. Vamos a darle una gotita a barniz
arriba la cabeza, aunque no hace falta. Para la mosca ahogada es difícil que ahí nos pille, que nos pille la trucha los nudos. Y este es el montaje. La pluma bien estirada, como veis. Y espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene, porque ya sabemos que todas las semanas tenemos uno o dos programas. Así es que si os gustó, dadle al like y como os digo, hasta el próximo vídeo.